Ya hemos hablado de lo maravilloso que resulta la portabilidad cuando se trata de tener tu música en todos lados, y que este aspecto ya no está tan peleado con el concepto de calidad, es decir, sacrificar calidad por comodidad. Ya no. Ahora tenemos una gran cantidad de opciones que van desde pequeños reproductores hasta dongles, pequeños aparatijos que se conectan vía USB a tu celular o a tu computadora y que de esta manera ayudas a mejorar la calidad de sonido de tu equipo. Aunque, por supuesto, hay otra clase de aparatos que pueden ofrecer una experiencia mejor, porque si bien en varias ocasiones no requieres tanta potencia para poder escuchar adecuadamente a tus audífonos, a veces es necesario ir a una escala mayor. Uno de los errores que ocurre muy frecuentemente en alguien que va iniciando en este mundo de la audiofilia, y que incluso yo cometí, y que mencioné en uno de mis primeros videos, es adquirir un audífono, especialmente un over-ear, y sentir que tal vez no se escuchan lo suficientemente fuerte. Bueno, esto ocurre no porque el audífono no sea potente como tal vez pensaríamos, sino porque el dispositivo, ya sea celular o laptop con el que lo vamos a utilizar, no tiene la suficiente energía como para poder alimentarlos o darles su potencial. O incluso hay ocasiones en donde sí tenemos un sonido muy fuerte, pero se va a percibir de una manera pésima. Bueno, aquí es donde existe la necesidad de mencionar que, aunque en un dispositivo puede escucharse un volumen elevado, no necesariamente quiere decir que los estás moviendo adecuadamente. Ahora, la mayoría de los dispositivos tienen un DAC integrado, desde un celular, una computadora. Es decir, si reproduce un archivo que está en digital y lo convierte en señal analógica para que puedas escucharlo en bocinas, parlantes o audífonos, justo ahí es donde trabajó el DAC. Pero una gran parte de estos, de los DACs, son de calidad estándar o baja, ya que se incrementaría considerablemente su costo si fueran de un componente mayor. Eso, al menos en la mayoría de los celulares. Por ello, si queremos tener una mejor calidad de sonido, pero sobre todo una mayor potencia de salida, es necesario recurrir a una ayudadita que dé un empujón extra, no solamente en volumen, sino en cuerpo, porque aquí creo que el volumen es lo de menos. Aquí es donde entran precisamente esta clase de aparatitos, un DAC amplificador. O, para no herir susceptibilidades, un Digital to Analog Converter slash Amplifier, porque si no, luego se enojan si no se dice el nombre completo. El Hi-Fi Hip DAC, del que ya habíamos dado una pequeña prueba en el video de los 3i3, y que aquí por supuesto veremos con detenimiento. Nuestros amigos de Hi-Fi Audio nos fueron tan amables de prestarnos este aparatito y se agradece por supuesto esa confianza. Por supuesto que esto no compromete mi opinión expresada en esta charla, e incluso va a servir de retroalimentación para mantener tanto lo que funciona perfectamente y mejorar algunos puntos que tal vez a mi consideración estarían bastante bien que se contemplaran. Nuevamente, gracias a Hi-Fi Audio. Si luego de ver el video están interesados en adquirirlo, los links estarán en la descripción de este video, así como sus redes para que puedan ver alguno de sus otros productos. Estos son links directos. Y bueno, me preguntarán: oye Corvus, pero yo disfruto mi música con mi celular. ¿Acaso no soy digno de llamarme audiófilo? Claro que no, mi estimado amigo, ya lo hemos platicado. Si tú escuchas tu música como te guste, está muy bien. La cuestión es que un DAC Amp como este, un equipo como este, te hará mover audífonos con mejores especificaciones. Si las escucharas, por ejemplo, en tu celular, tendrías un volumen muy bajo, pero sobre todo un sonido bastante ahogado. Claro, hay de audífonos a audífonos, pero una gran parte de ellos expresan su verdadero potencial si se tiene lo necesario para mover. Por otro lado, hay otras ocasiones donde, para poder tener toda esa energía, es necesario tener un armatoste. Aquí no tenemos que preocuparnos por ello. El empaquetado del Hip DAC es simplista. Creo que tiene lo que debería de tener y se agradece que exista una leyenda de usos de materiales eco-friendly, como lo podemos precisamente notar aquí. Nos viene un pequeño manual con generalidades que al mismo tiempo funciona como una garantía, en donde también podemos encontrar información respecto a los adaptadores y sobre todo avisos sobre la carga del equipo. Y además la información con un código QR respecto a la configuración de MQA, porque sí, este dispositivo puede hacer uso de esta tecnología, aunque es necesario instalar el driver en tu PC. De igual manera trae estas cuatro gomitas que ayudarán a que el Hip DAC se fije adecuadamente, en mi caso yo no las utilicé. Creo que habría estado genial que incluyeran además dos ligas o tiras elásticas para formar adecuadamente un sándwich con tu celular y con este equipo sin que se mueva. Pero bueno, es algo que no podemos solucionar
no es algo difícil de solucionar con dos ligas. Hablando de conectarlo con el celular, incluyen este cable OTG de color negro para que de esta manera lo conectemos y así el DAC de este aparato y no el del celular sea el que procese la música, que ya lo digo, es mucho mejor al promedio de los celulares. Es muy importante que sea este tipo de cable y no solamente un adaptador OTG, ya que no tendremos el funcionamiento adecuado del mismo. Por otro lado, tenemos otro cable por acá, el cable azul, que es este, que es un poco más grande, como lo podemos notar aquí. Tiene terminación USB A, macho a hembra. Este cable es de datos, es decir, no va a alimentar al HIP DAC a través de... no va a alimentar con energía al HIP DAC, sino que es el que va a transmitir la información de la computadora hacia el DAC para que pueda decodificar los archivos de música que vas a escuchar, porque algunos equipos PC no lo pueden hacer por cuenta propia. Mientras que el otro cable que tenemos por acá, este que tenemos aquí, este es el que nos va a ayudar a cargar dicho DAC. La carga recomendada es de 5 volts, ya que si das un mayor voltaje puedes dañar la batería interna que tiene el dispositivo. Vamos a tener un tiempo aproximado de 3 horas para que de esta manera se obtenga la carga completa. Y bueno, como podemos ver, su diseño es práctico, muy ergonómico al sostenerlo en la mano, un poco pesado pero de un material resistente, en un precioso, precioso acabado de color cian, me parece, cian. Acabado de aluminio, bastante bueno, y este color creo que le da bastante identidad. Si lo agitamos, no escucharemos algún componente flojo o incluso, bueno, vamos a compararlo con otro gran amplificador portátil, el Fio A5. Entonces, el Fio A5 se nota un poco más robusto, un poco más pesado. Pero bueno, de este dispositivo no creo hablar en un video propio, porque si bien me ha sido plenamente funcional y sigue funcionando completamente, este pues ya se encuentra descontinuado. Entonces creo que no habría tanto sentido sobre ello. Muy bien. Bueno, entonces si lo vemos de esta vista, notamos precisamente el potenciómetro, que no solamente va a servir para subir o bajar de volumen, sino también para poder encender al dispositivo. Una vez haciendo esto, vamos a distinguir que un LED se va a iluminar. La perilla gira muy suavemente y no llega a dar la vuelta completa, sino que su punto máximo es a partir de las 5 horas aproximadamente. Si lo vemos dentro de lo que es su parte inferior, podemos notar algunas inscripciones de lo que consiste cada parte que vimos en la zona frontal. El primer botón, llamado Power Match, es para incrementar la ganancia, elemento que muy probablemente vamos a utilizar en audífonos over-ear para poder escucharlos. Al presionarlo notamos que un LED blanco se llega a encender. El siguiente botón es lo que Hi-Fi llama X-Bass, que es un potenciador de las frecuencias graves. Si crees que a tu auricular le falta un poco de bajos, puedes precisamente encender esta opción y de igual manera se va a encender ese LED. El cambio audible es notorio, no es abrupto como en otros amplificadores. De hecho, es una transición que si bien no es la mejor, tiene cierta naturalidad. La salida de extremo es de 3.5 milímetros normal y también puede funcionar aquí 3.5 milímetros balanceada. Ofrece una muy buena potencia, mucho mejor que la mayoría de celulares o incluso DAPs de entrada. Pero la estrella, por supuesto, es la salida balanceada de 4.4 milímetros, ya que entrega una amplificación mayor. Y al decir esto, no solamente es que involucre que se escuche más fuerte, sino que exista una adecuada amplificación para mover y darle energía suficiente a algún auricular. En la parte trasera, notamos la maravillosa etiqueta de Hi-Res, el puerto USB, que es precisamente donde conectaremos... donde conectaremos el cable de datos para que de esta manera podamos enviar los archivos aquí para que sean procesados y que la música sea transmitida de esta manera. Y en el otro lado podemos encontrar un puerto USB-C. Este es precisamente para el puerto de carga, exclusivamente de carga. Y justo al momento de cargarlo va a parpadear un pequeño LED en la parte de abajo, en el cual si la batería es muy baja, esta será de color rojo e incluso
va a estar parpadeando. Si es verde, quiere decir que tiene más del 25% de batería. Si es de color blanco, quiere decir que tiene más del 75%. Cuando sea el momento de desconectarlo, dicho LED va a permanecer justamente de este color, color blanco, y va a dejar de parpadear. Entonces recuerden, es muy importante, este es el puerto de carga y este es el puerto para la transferencia de datos. No se va a alimentar por acá, sino se tiene que alimentar por acá. Una vez haciendo esto, lo desconectamos y ya podemos utilizar esto sin problema para que no exista un daño en la batería. Sobre las especificaciones técnicas, cuenta con una batería de 2200 mAh que nos durará un aproximado de 6 u 8 horas continuas. Rendimiento que, por supuesto, va a depender del volumen en el que estés escuchando tu música. Si usas, por ejemplo, la salida normal o balanceada, también va a depender la duración de batería y, sobre todo, el tipo de archivo que estés reproduciendo. Entre más requieras o entre más exijas de este dispositivo, menor va a ser el rendimiento de la batería. Sobre este punto, la estrella, el chip DAC Bird Brown DSD-1973, va a soportar archivos DSD de hasta 256 de forma nativa, incluso también Digital Extreme Definition o DED, PCM 384 a 352 kHz y, por supuesto, un atractivo principal, la tecnología MQA. Ya en algún momento obtendremos un video al respecto sobre esta tecnología. Pero bueno, la potencia de salida de 3.5 milímetros es de 280 milivatios a 32 ohms. Aquí también se puede utilizar tanto audífonos con terminación single-ended, como la mayoría de los auriculares, como balanceada de 3.5 milímetros. Situación que provee perfectamente con el adaptador que viene en el Dunu DK3001 Pro. Se escucha excelente. Mientras que la salida balanceada es de 400 milivatios a 32 ohms. Una salida bastante potente si estamos hablando de un dispositivo portátil. Algunos auriculares de los que hablamos ya se benefician bastante de este apartado. Vaya, la manera en cómo se implementa la amplificación. Aunque incluso esos auriculares no resulten tan difíciles de mover, puedes tener un resultado un tanto distinto al que puedes escuchar en equipos que no entreguen una amplificación tan potente. Entre ellos puedo mencionar a los Shosi Rouge, a los 3i3 o incluso, aquí los tengo, a los Rico and Peacock Spring Day Fever. Ya que incluso con estos hacen una maravillosa dupla. Ya había mencionado que esos auriculares son bastante caprichosos de mover y con la adición del Hip DAC vamos a tener un auricular con un mejor resultado, ya que existe un mayor cuerpo en todas las frecuencias, pero sin perder ese toque semianalítico que este audífono tiene. Ahora, sobre la tecnología MQA, actúa como un render, es decir, nos va a ayudar a desdoblar un archivo que se encuentra comprimido para que de esta manera exista una mejor calidad, sin necesidad de que este archivo pese tanto. La analogía del origami es algo que escucharás constantemente en videos que hable sobre ella. Digamos que tenemos un mensaje sin traducir en una hoja de papel enorme. Una hoja de papel prácticamente enorme. Y una manera muy práctica de llevarlo es hacerle varios dobleces. Un programa nos va a ayudar a desdoblarlo, aunque esto no nos sirve si no existe la herramienta para traducir dicho mensaje que lleva dentro. Esto precisamente es el Hip DAC. De esta manera no nos vamos a preocupar tanto por guardar archivos de incluso un gigabyte o más para tener música con buena calidad, que bueno, aquí hay otra controversia, pero eso ya será para el otro video que mencioné. Para hacer uso de dicha tecnología necesitamos puntos muy importantes: una cuenta en Tidal con acceso a calidad master, el Hip DAC y un driver que será necesario instalarlo. ¿Recuerdan esta etiqueta con el código QR? Bueno, si lo escaneamos nos va a enlazar una página donde podremos descargar dicho driver. Una vez que lo bajemos va a salir un paquete de instalación y luego de aceptar los términos y condiciones los archivos van a ser añadidos. Una vez que estos sean instalados vamos a dar siguiente y nos mostrará que el driver fue instalado correctamente. Ahora, tenemos que configurar la aplicación de Tidal en nuestra computadora. Para ello nos vamos a dirigir a los tres puntos de la esquina superior izquierda que nos va a llevar a los ajustes. Ahí nos vamos a dirigir a la pestaña de Streaming y accedemos a la parte de abajo. Hay que verificar que el nivel de calidad de reproducción, por supuesto, esté a nivel Master. Una vez ahí, vamos a la pestaña que dice Salida de Sonido
y seleccionamos el Hi-Fi by AMR. Una vez haciendo esto, en este último apartado vamos a dar clic donde dice más ajustes. Nos va a salir un menú de opciones donde activaremos el modo exclusivo. Y listo. Para saber que ya estamos realizando el render MQA, al ver el color, vamos a ver precisamente en el LED un color magenta, el clásico color de Master. Sobre esto mismo, también existe una diferenciación de acuerdo al bitrate o al formato del archivo que estemos reproduciendo. Por ejemplo, verde para archivos que tengan una tasa de muestreo de 96 kHz, amarillo para 192 kHz, cian para DSD 128 y azul para DSD 256. Sobre las características del sonido, tenemos un nivel de detalle, nitidez, separación instrumental superior a los dispositivos que ya hemos visto en el canal. Y me refiero, obviamente, tanto a los dongles Tempotec Sonata HD Pro como al Sorlu Stella, o incluso a los DAPs de entrada, como por ejemplo Fio M6 o Hibi R3. Sobre todo en cuestión de amplificación. Aquí es donde va a destacar por excelencia sobre estos equipos. El nivel de soundstage no es algo que percibí que cambiara, pero esto dejará que auriculares con escena sonora amplia, por supuesto, se ha respetado su desempeño. El perfil de sonido llega a percibirse un poco cálido y aunque no es difícil de distinguir, tampoco va a ser una calidez que convierta todo en un sonido oscuro y además un sonido sucio. Realmente no. De hecho, probándolo con auriculares que también cumplen con este perfil, no existe una saturación de una escucha cálida. Es decir, no se suma cálido más cálido, sino que se complementa. Creo que la única excepción a esta regla son los Blombe L01, cuya combinación no me gustó para nada con el Hip DAC. Aún tomando en cuenta que su sonido mejoró incluso con el Burning Extra en una publicación que hice. Los Fio FH3, los Duno DK3001 Pro, los Tri I3, los Kinera Freya, los Queen of Audio Vesper, de los cuales también ya hablaremos en algún momento, tuvieron una representación bastante formidable con una calidez que abraza tus oídos, pero que no resulta melosa, sino que resulta adecuada. Ahora, otros auriculares que tal vez no están dentro de este perfil se van a completar y complementar deliciosamente bien. Por ejemplo, los Fio FH7, los Yosi Rouge, los Rico and Peacock Spring, que ya se los mostré hace un momento, dan una muy buena sensación porque su firma es respetada en lo mayor posible, pero les da un cuerpo notorio que hará que dentro de su extensión encuentres detalle. Incluso en los pavos reales, les da un cuerpo un poco más notorio, aunque sigue conservando su sonido de monitoreo, hace que se disfrute todavía más la música al escucharlos con este DAC. Esta última característica, este último punto es destacable en los over-ear que tengo, que decantan más hacia un lado plano, por llamarlo de algún modo. Me refiero, por ejemplo, a los AKG K240 Studio, así como los AKG K712 Pro. A mí me agrada que tengan un perfil así. Sin embargo, con el Hip DAC tenemos una corpulencia mayor en aquellos detalles en los que se necesita. Con esto ya podrán averiguar que sí, se les puede sacar provecho a esos caprichosos AKG con el Hip DAC, para que veamos la potencia que tiene este pequeñito. La configuración de X-Bass, es decir, al momento de incrementar el bajo, ocurre en una transición muy sutil y adecuada en este rango de precio. Si lo comparo, por ejemplo, con el switch que incrementa el bajo, en el caso del Fio A5, que recordemos, este solamente es un amplificador, no es un DAC, sino un amplificador portátil, aquí la transición se escucha un poco más, menos sutil, un poco más, con más fuerza, pero no tiene sutileza, y eso es algo que tal vez a muchos no puede agradar. En cambio, aquí en el Hip DAC se escucha de manera suave. Si tu auricular ya tiene mucho bajo, por ejemplo, como los Fio FH3, con esto ahora sí los vas a convertir en audífonos para bassgate. Recordemos que los Fio FH3 realmente no son para bassgate, solamente están en una escala un poco debajo de ello para hacerlo. Ahora, regresando a mis auriculares over-ear, que son más de un perfil analítico, bueno, con el Hip DAC, podemos orientarlos a un nivel equilibrado entre un sonido musical, pero también un sonido detallado, sin exagerar y sin llegar a una cuestión, vaya, completamente irreal o mal hecha. Realmente me tuvo muy contento poder encontrar dicho cambio en esos auriculares que, sí, me gusta mucho el perfil que tienen, pero aquí cambia un perfil
para bien. Se agrada mucho que exista la sutileza de esos cambios, como ya lo mencioné, porque en el FIO A5 la transición al aumentar las frecuencias graves es abrupta, realmente es abrupta. Ahora, mi único inconveniente, que bien no arruinó la experiencia, pero creo que es importante tomar en cuenta, es que aunque la salida balanceada va a entregar una mayor potencia y cumple perfectamente bien en este aspecto, se escucha un ligero ruido de fondo. Y es raro, en ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no. Y esto es extraño porque este ruido de fondo no cambia si el auricular es muy sensible o no, o si subes la perilla de volumen. Hay ciertos dispositivos en el que si haces esto, si subes el volumen del dispositivo, el ruido de fondo es más notorio. Aquí no, aquí se conserva igual. Por supuesto, una vez escuchando música, este ruido de fondo queda oculto, que no lo vas a distinguir, pero llama bastante la atención que ocurra esto dentro de la salida balanceada, aunque no sea de manera frecuente, rara la vez llega a pasar. Si existe un dispositivo en este momento que pueda tener una mayor potencia de amplificación tanto en su salida normal como en la balanceada, es mi Ibazo DX160. Sin embargo, es un equipo bastante potente al tratarse de un mini DAC amp. Al tener ambos, percibo como si fueran dos caras de una misma moneda, el Ibazo orientado a un sentido más natural, mientras que el Hip DAC va más hacia un sonido cálido, pero por supuesto ambos entregando un nivel de detalle y experiencia sonora bastante agradable, pero sobre todo potencia dentro de este punto. ¿Recomiendo este dispositivo? Por supuesto que sí. Si buscas una calidad de sonido mayor, pero sobre todo para poder mover audífonos over ear o no sé, orejeros, cascos, como gustes llamarlos, son una muy buena opción, ya que no sé, si lo llegas a utilizar, por ejemplo, con tu celular o con tu computadora, y sobre todo teniendo acceso a tecnología MQA, vas a hacer algo muy, muy bien. Por ejemplo, vas a poder escuchar MQA. Santa ya llegó a la ciudad de Luis Miguel, porque sí, ya está en MQA su discografía. El Hip DAC podrá no mover todo lo que se encuentre en su camino, pero vaya, por su tamaño, por sus prestaciones, sí es una bestia potente que cabe en la palma de la mano. Y hará un muy buen match para audífonos moderadamente exigentes. El costo de este dispositivo es de $150, como menciono. Puedes adquirirlo en la página oficial de HiFi Audio. El link de sus redes te las dejo en la descripción del video. Y bueno, solo hay unas pequeñas, muy pequeñas, pero terroríficas bestias que este bebé no pudo mover. Pero ya llegará su turno en otro video. Si ya están al tanto del Instagram que tengo, pues ya sabrán a cuáles me refiero. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias a HiFi por confiar también en canales pequeños y por supuesto darles la oportunidad de expresar su experiencia con estos equipos.